Hirohiko Araki. Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal La Zona de Yuri. Y el día de hoy vamos a ver cómo dibuja Hirohiko Araki. Este gran mangaka, pues como vemos en imágenes, utiliza una técnica muy clásica de los mangakas. Sin embargo, esta ha ido evolucionando conforme han pasado los años. Por decirlo así, es aquel mangaka que sí ha evolucionado su trazo cada año que ha pasado, cada minuto y en cada manga que ha realizado. Entonces el día de hoy nos centraremos justamente en cómo realiza su técnica. Evaluaremos cada una de sus viñetas, sus páginas y el estilo que tiene para manejar en cada uno de sus historietas desde el año 80 hasta el año 2020. Vamos a empezar con el rostro, específicamente con el rostro de Barón. Como verán, en este caso he hecho tres elipses y esas tres elipses me van a dar la ubicación en donde va a estar la parte de la nariz. Es que es en el centro donde se encuentra el diseño de la nariz. Como verán, estoy tomando esa referencia para poder dibujar la nariz clásica de los personajes de Hirohiko. Ahora, en el último tercio, ahí es donde se va a realizar los labios del personaje en realidad. Los labios del personaje son muy, por decirlo así, tipo cómic. O sea, son muy pronunciados, no simplemente es una línea. Dibuja tanto los labios de la parte superior como de la parte inferior. En ese caso no simplifica. Ahora pues, vemos de que simplemente es un pequeño triángulo donde se encuentra ubicado el labio. Y desde las comisuras, trazando una línea vertical, sale la posición de los ojos. Y luego las cejas, que suelen ser muy pronunciadas, al menos al inicio de sus historietas. Conforme pasaron los años, estas cejas eran mucho más delgadas. Los ojos son círculos concéntricos clásicos del estilo del manga, ¿no? Y luego, pues, no hay ninguna novedad en los ojos. Sin embargo, las pestañas, a pesar que sean varones o mujeres, siempre las hace grandes y extendidas. Ya de por sí en el diseño del rostro, al inicio solía utilizar materiales que realicen la línea muy gruesa. Sin embargo, conforme va a pasar el tiempo, la línea que va a utilizar va a ser mucho más delgada. ¿Por qué utilizar la línea gruesa? Porque era la moda ya en los años 80 y 90. Sin embargo, para finales del 90 y del 2000, la línea que utilizaba, o que se utiliza en la mayoría de los mangas, es mucha más delgada y más pulcra. Sin embargo, no lo dejó en su totalidad de lado, como vemos en este momento, que es Joseph Joestar de la segunda parte. Entonces, luego le hace un sombreado con hachurado consecutivo debajo de el mentón. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? El diseño de un rostro clásico de Hirohiko Araki allá por los años 80 y 90. Ahora, el cuello, como verán, parte desde las orejas para la mayoría de sus personajes. Al menos así era en un inicio. Luego comenzó a afinar su técnica al momento de dibujar los rostros y ya utilizaba líneas un poco más delgadas. Sin embargo, seguía utilizando los oscuros para algunas partes del rostro y el hachurado, como vemos en este momento. Sin embargo, el cuello sigue siendo grueso, que es más o menos del tamaño del rostro del personaje. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otros ejemplos. Miren cómo ha cambiado el rostro de Dolph Lundgren y el rostro de la saga de Yo-Yo 7. Se vuelve un poco más fino. Ahora vamos a hacer un análisis del perfil,
que no es más que un círculo con un círculo y una proyección desde el centro. Y de ahí comienza a realizarse el perfil clásico. Como les había mencionado ya anteriormente, él no simplifica los labios, dibuja el labio con todas sus partes, labios carnosos, labios profundos. Ahora ahí tenemos el perfil, como les digo, de los años 80 y 90. Acá tenemos otro perfil que estoy realizando y debajo de la línea del ojo siempre dibujo una línea perpendicular. Este es el rostro más clásico de Hirohiko Araki, pero ahora ya no los hace así, ya no los hace con un cuello grande, sino lo hace más delgado. Como les dije, ha evolucionado su trazo conforme ha pasado los años. ¿Y hacia dónde ha evolucionado? En realidad, lo ha evolucionado a ser personajes un poco más, entre comillas, delicados, más delgados. Ahora, miren cómo diseña el ojo. Es como la mitad de una luna caída, y sobre esta luna ya comienza a diseñar el ojo en sí, haciendo de que los ojos de sus personajes tengan un aspecto medio raro, como si estuvieran tristes o risueños quizás, y luego le dibuja sus pestañas, y las pestañas se lo dibuja todo, pestañas largas, pestañas demasiado largas. Incluso a Koichi, que es un personaje que tiene no más de 15 años, y a personajes así recontra varoniles, siempre les hace pestañas bien largas. Eso es característico de los personajes de Hirohiko Araki en su manga JoJo's Bizarre Adventure. Ahora, este es el diseño del clásico rostro en tres cuerpos, de en tres cuartos, y como vemos, pues los labios carnosos, los ojos semicerrados y las orejas medias puntiagudas. Y como les dije, debajo de los ojos siempre hay una línea característica de sus personajes al momento de diseñarlos. Siempre les raya la nariz con unos trazos así consecutivos pequeños a la mayoría de sus personajes. Entonces ahí estamos viendo un rostro de tres cuartos. Ahora voy a hacer un rostro de tres cuartos, pero que muestre o haga énfasis en el perfil. Y este rostro pues lo comenzó a utilizar ya en su saga Steel Ball Run, que es la saga 7 de Hirohiko Araki en el manga de JoJo's Bizarre Adventure. Y miren, los labios incluso los hace mucho más grandes y la nariz más prominente. Pero eso sí, siempre le coloca el achurado. Obviamente que este achurado no lo hace con lapicero, sino lo hace con pluma. Pero ahí tenemos diversos rostros o características de los diseños de perfil de Hirohiko Araki. Ahora, si bien ha evolucionado en el cómo dibuja el rostro del varón, que en realidad son cambios pequeños, específicamente en algunas partes del rostro, en la mujer sí ha evolucionado bastante. Porque hace un momento hice un dibujo bien simple, pero así dibujaba primeramente en sus mangas. Luego, allá terminando el año 80-90, en su tercera saga, sus rostros los comienza a afinar un poco más. Comienza a hacerle más detalles, comienza a ponerle pestañas a los ojos mucho más grandes y poder definir mejor todas las partes de los labios. Sin embargo, el cabello que utilizaba era cabello pues de las personas que vivían allá en Inglaterra, ¿no? Unos cabellos estrambóticos grandes, ¿no? Sin embargo, ya a mitad del año 90 ya comienza a copiar ese estilo anime, en el cual los rostros son puntiagudos en la parte inferior. Sin embargo, esos tres círculos que está debajo del rostro que estoy dibujando en este momento indican de que hay ciertas protuberancias que salen del perfil del rostro, ¿no? Pero aún así, hasta ahí no dejaba de evolucionar su estilo. Entonces, vamos a decirlo así, que conforme pasaron el tiempo, los ojos, el tamaño de los ojos fue creciendo, fue poniéndole mucho más aditamentos. Entonces, la frente también comenzó a hacerla mucho más grande conforme pasaban los años. Y además, como les dije,
Cada año que pasa le pone más detalles a su rostro, haciendo que, finalmente, terminando el año 90, iniciando el año 2000, comience a diseñar este tipo de rostros, que era un poco raro, era un intermedio de su diseño final con sus diseños anteriores. Los labios los hacía más prominentes, más detallados, con brillos quizás, unas cejas muy grandes, pero utilizaba peinados todavía retro, ¿no? Entonces se veía medio extraño el diseño del rostro. Sin embargo, ya para los años 2000, en la saga 4 y en la saga 5 hasta la saga actual, los rostros son mucho más finos, son mucho más animes, y los ojos son mucho más, pero mucho más grandes. Incluso la nariz la comienza a detallar con pequeñas líneas sobre esta, y los labios siguen siendo carnosos, pero solamente hace el achurado en la parte superior. Ahora los ojos, como ven, ya son grandes en sí, y guarda el tercio clásico. Lo interesante aquí es que comienza a rediseñar los cabellos, haciéndole mucho más líneas, aplicándole achurado, y estos se vean mucho más preciosos. El ojo también, miren cómo voy realizando el diseño, son medios caídos, romboidales. Y respecto a la nariz, como les dije, comienza a achurar en la parte superior de la nariz. Los labios los hace carnosos, pero solamente achura en la parte superior. Y ahí tenemos su rostro actual. Sin embargo, toma como protagonista en su saga 6, en la cual hay una mujer de protagonista, y pues ahí le pone todo el punch para poder realizar sus diseños finales de sus personajes. Y como vemos, las pestañas, si en los hombres son grandes, en las mujeres son gigantísimas. Los ojos ya lo hace en forma de pez, como si fuera un humano normal, pero hace una pronunciación exagerada de las pestañas. Entonces acá tenemos ejemplos de su saga final, Yoyoleon, que ya los humaniza más, pero mantiene esos ojos clásicos del anime. Ahora chicos, el rostro Bishonen. ¿A qué me refiero con eso? Es que, si bien al inicio el desarrollo o cómo diseñaba los rostros de los personajes varones era tipo puño de la estrella del norte, así, bien agarrados, conforme va pasando los años y acercándose al 2000, sus rostros comienzan a hacerse más femeninos, sus rostros varones comienzan a hacerse más femeninos, colocándole características clásicas en los labios como si fueran de una mujer, y las pestañas las hace muy pronunciadas. Además, seguía de diversos cantantes de tipo femenino, como por ejemplo Axl Rose, o cantantes de tipo rock. Y por ejemplo, tiene a su protagonista de la saga 7, Steel Ballroom, a este personaje que tiene características o facciones de Britney Spears, de Axl Rose. Y pues, desde ahora sus diseños van a ser así, un poco más humanizados, pero con características femeninas. Como vemos, los labios son prominentes, ahora comienza a achurarlos en la parte superior. Sus ojos los hace grande, pero en forma de pez, como si fuera de un humano normal. Entonces, ahí lo tenemos. Miren cómo diseño el ojito. Las pestañas son un poco más delgadas, ya no son tan prominentes como lo hacía al inicio. Ahora dibuja la nariz de mujer en el rostro de un varón. ¡Hola! Pequeños. Sí. Ay, 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 ay. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar este artbook de los yoyos. Bueno, el artbook es impresionante. Bueno, este es el artbook de los yoyos. En realidad tiene varios artbooks, demasiados artbooks. Pero este es uno de los que tengo, y en realidad la belleza de sus artbooks es impresionante. Específicamente la pintura que utiliza, y la analizaremos más adelante. Pero se puede aprender mucho acerca del artbook de los yoyos, que principalmente tapizaban pues cada uno de sus volúmenes de manga.
Entonces, acá traen una recopilación de sus características. Ahora, el cuerpo de varón. El cuerpo de varón, chicos, al inicio los hacía muy corpulentos, bien agarrados, fuertes, como si estuviera dibujando a Sylvester Stallone, a Arnold Schwarzenegger. Es que en realidad, allá en los años 80 y a inicios del 90, los mangakas se guiaban mucho de cómo eran los personajes de las películas de ese tiempo. Era característico ver que esos personajes, como por ejemplo de Robocop, los personajes como de Cobra, el Exterminador, siempre eran fuertes, agarrados, fornidos. Y Hirohiko Araki pues los tomaba como ejemplo para sus diseños iniciales. Siempre pues le hacía músculos sobre músculos, lo que interesante que él era, que era de él, le ponía un achurado a cada una de esas partes. En este caso voy a utilizar una punta gruesa. Con esa punta gruesa pues, y esa punta delgada, voy a hacer el achurado. La punta gruesa específicamente para los contornos, y el achurado, miren cómo lo estoy haciendo. Aprieto y extiendo, aprieto y extiendo. Y eso lo aplico a cada uno de los músculos. Y la parte gruesa es para darle unos brillos oscuros, que siempre lo tendría que utilizar. Característico de los años 80 y 90. Conforme han pasado los años, lo sigue utilizando, sí. Pero vamos a ver que en el diseño del cuerpo ya no lo va a utilizar mucho. El achurado se va a quedar hasta el día de hoy, señores. Va a ser una característica clásica al momento de diseñar todos sus personajes. Este achurado consecutivo hace como si estuviera dividido sus músculos. Ahora, los dedos. De los dedos también hay algo importante, ¿no? Cuando él diseña un dedo, siempre en la parte que se dobla pone como unas líneas y un achurado consecutivo. Y cuando lo dobla, lo hace mucho más prominente, justo en la parte que señalo. Entonces, miren la uña. La uña la hace muy larga. Ahora, actualmente, los diseños de Hirohiko Araki respecto a sus personajes ya no son fornidos, ya no son agarrados. Simplemente son esbeltos, delgados, pero eso sí, con musculatura. Como si fuera el cuerpo de Bruce Lee, algo así. Con las fibras altamente tensas, pero en unas posiciones medias extrañas que más adelante ya me ocuparé en explicarlas. Entonces, si usted lee un manga de Hirohiko Araki del año 80 y un manga de Hirohiko Araki del año actual, va a haber una gran diferencia en el diseño de sus personajes. Tanto así que sus personajes del año 80 que están viendo en el artbook los volvió a rediseñar y los dibujó a todos ya no fornidos cuerpones, sino con un cuerpo delgado y esbelto. Entonces pues hay que acostumbrarnos, porque es la evolución de este gran mangaka. Ahora, con el cuerpo de mujer también ha tenido algunos reparos. Al inicio los hacía esbeltos, pero su musculatura no era tan pronunciada. Sin embargo, ahora sí, los hace esbeltos, pero su musculatura sí es pronunciada, como si fuera tipo Bruce Lee. Y sigue utilizando el achurado y todo ello, ¿no? Específicamente, ¿dónde se puede ver más todo esto? En la parte 6 de Yo-Yo, que es Stone Ocean, en el que su protagonista es una mujer. Sin embargo, su estilo actual es como el que estoy realizando en este momento, ¿no? Hace dos cubos, comienza a estirar cada una de las líneas y comienza a realizar el diseño. Entonces vemos pues de que los hombros no lo hace totalmente circulares, ni los brazos, sino comienza a establecer ahí como en las flechitas la presencia de ese deltoides marcado, ¿no? Y bueno, los achuramientos siguen en las partes de las sombras. Miren cómo hago el achurado, y así lo va a colocar en diversas partes donde haya una articulación. Ahora, voy a hacer el diseño ahora del cuerpo de un personaje niño. Es alucinante porque los niños siempre lo dibujan
musculosos, ¿no? Musculosos. Y si ven ese cabello, parece un cabello tipo Saiyajin, y en realidad lo es. Sucede que ahí en el año 90 estuvo muy de moda Dragon Ball, pues, y Dragon Ball siempre fue una guía para todos, incluso para Hirohiko Araki, que en este caso va a utilizar el diseño del cabello para su personaje principal Koichi, o bueno, ayudante del protagonista Koichi, y parece Gohan en realidad. Y cuando hacen niños, la relación es 1:4, haciéndole la cabeza bien grande. Y por eso he dibujado esos cuatro círculos consecutivos que están viendo eso. Y luego comienza a dibujar el maniquí. Ahora, la relación que existe entre la cabeza de la mujer y su cuerpo en total, en promedio, es de 1 a 8. El diseño de sus mujeres no son altas, son talla media. De los niños es 1:4. Acá hay más diseño de personajes del año 80 y 90 de Hirohiko. Actualmente ya no es así, pero lo interesante es cómo es que los realizaba, ¿no? Muy sorprendentes, ¿no? A muchas personas les gusta este tipo de diseño, a mí también. Y conforme fue evolucionando su trazo Hirohiko, fue un poco chocante, hasta que te llegas a acostumbrar. Pero antes de eso, señores, antes de eso, hay algo distingue así a los personajes de Hirohiko Araki, y son las poses. Esas poses que son imposibles en realidad, él las hace. Él toma como ejemplo una técnica llamada gesture, que la vamos a ver más adelante. Con ese gesture, en concepto, haces de que la persona sea prácticamente un chicle. Diciéndolo de esa manera, podemos hacer notar que el cuerpo puede doblarse de maneras intrincadas e imposibles solamente con la finalidad estética de mostrar diversas formas de posicionamiento del cuerpo con la finalidad de sorprender a quien lea su manga. Entonces, esas poses pueden ser muy raras, extrañas, pero muchas veces van acompañadas del diseño de su ropa. El diseño de la ropa que estamos viendo siempre es abultada. En los años 80 y 90 no es muy ceñida al cuerpo, siempre las hace con líneas gruesas, al menos en el año 80 y 90, y siempre le pone mucha oscuridad, como por ejemplo en estos dos diseños de ropa de Cars y de Joseph de la segunda saga. Al inicio él le colocaba pues diseños de ropa tipo colegial, pero conforme ha ido pasado el tiempo, él ha colocado ropas de famosos diseñadores extranjeros, principalmente de Italia y de la marca Gucci. Asimismo, a esa ropa siempre le coloca muchos detalles que lo hacen característico. Esta es una corbata, así podría ser una corbata clásica de un diseñador, pero lo que hace él es comenzar a colocarle detalles, como por ejemplo ese cuadradito que he dibujado al lado, lo comienza a colocar en toda la corbata y lo hace característico de su trazo. Por ejemplo, esta es una gorra clásica, normal, hasta ahí se puede acabar el diseño de la gorra. Sin embargo, él lo que va a hacer es colocarle muchos detalles. Es decir, toda la ropa que maneja él en sus personajes no es una ropa simple. Si dibuja un polo, no solamente dibuja el polo, sino dibuja el polo con un graffiti, con un serigrafiado, con una imagen adentro, con un accesorio. Sus accesorios siempre van a estar dentro del diseño de la vestimenta de cada una de sus personajes. Entonces, él una cadena simple la puede transformar en una cadena más compleja y mucho más vistosa, ¿no? Incluso siempre le pone emblemas, le puede poner broches, haciendo de que la ropa simple se vea mejor. Por ejemplo, este broche de la calaverita que se utilizó en varias partes. Ahora, si dibujo un lente, no va a ser un lente normal, va a ser un lente así un poco complejo, con la finalidad siempre de que sus personajes se vean excelentes, badas, ¿no? Si él hace un pantalón con tirantes, bueno, el tirantes les hace detalles, como están viendo ahí, ¿no? Para que se vean mucho más interesantes. Entonces, esa es una idea de que muestra Hirohiko Araki en todo su manga, ¿no? Como les decía, ¿no? Si él dibuja un polo, bueno, el polo lo dibuja doblado en las mangas, ¿no? Y él suele utilizar muchas banderas.
y le pega la bandera en el polo en sí y hace de que se vea sus personajes más interesantes. Entonces en esta parte del artbook, en ese tiempo donde no existía YouTube, salía Hirohiko diseñando este póster de aquí, ¿no? Interesante para esos tiempos. Este artbook pues es de finales del 90. El internet y el YouTube no estaba tan extendido. Ahora se preguntarán por qué esa música, por qué esa canción. Obviamente que es una música de Dragon Ball, del soundtrack original. Pero ¿por qué estoy dibujando a Cell? Ustedes se preguntarán. Bueno, como sabrán, desde la saga 3, desde la parte 3 de JoJo's Bizarre Adventure, cada uno de los protagonistas y personajes comienza a tener algo que se llaman los stand. ¿Y qué son los stand finalmente? Son monstruos. Y por lo tanto, el diseño de monstruo de Hirohiko Araki son varios. Y todos tienen casi un inicio, una inspiración, y no es más que Cell. Cell en su boca tiene esa especie de cosa que le tapa, o mascarilla, que siempre tiene unas líneas horizontales. Bueno, esa va a ser una característica de todos los monstruos, o de casi todos los monstruos de Hirohiko Araki. Incluso en las articulaciones, siempre Cell tenía algo así como una doblez. Esa doblez también va a ser característico de todos los monstruos de Hirohiko Araki. Entonces, tomando esas referencias, vamos a empezar con un personaje o un monstruo de Hirohiko Araki, un stand llamado Echoes Acto 1, Acto 2 y Acto 3. Y se darán cuenta que prácticamente es una o está inspirado en Cell, solo que en este caso va a estar en un modo larva. Miren, por ejemplo, los ojos, no es más que la mascarilla de Cell. Y luego todo el diseño es como un renacuajo de Cell, incluso tiene esa cola larga, ¿no? Esa cola larga. Ahora, se darán cuenta que Cell tiene unas manchas que por lo general son triangulares. Ahora, las manchas también las va a aplicar a diversos personajes, solo que de otra manera. Entonces, como vemos, los monstruos o los stands de Hirohiko Araki están inspirados en los monstruos de Akira Toriyama, en este caso Cell, que en realidad no es de Akira Toriyama, sino de Masakazu Katsura, pero eso ya lo expliqué en el video de cómo dibujar al estilo de Masakazu Katsura. Les dejo el link en la descripción. Entonces, miren, Cell tenía evoluciones. Bueno, el acto 3 de Hirohiko Araki también lo tiene. Entonces lo hace evolucionar, pero sigue manteniendo las características de Cell. Incluso me hace recordar a un Cell Junior. Y finalmente, ya en su forma final, en su forma perfecta, este pequeño remedo de Cell, que es interesante al momento de verlo en el manga y en su historieta y en su versión animada, es chévere. Es como si fuera un Cell pequeño sin cachos. Algo así. Incluso, como acabo de dibujar hace un momento, en los nudillos le pone así como un triángulo. Y prácticamente ha esparcido la mascarilla de Cell en todo el cuerpo del personaje en su forma final. Entonces vemos que la referencia principal de los stand o monstruos de Hirohiko va a ser este personaje dragonbolesco. ¿Pero será el único monstruo que tiene Hirohiko Araki? No, en realidad son cientos de stand que se han presentado en todas sus historietas. Y ahora vamos a verlo en un momento. Miren los labios, siempre le pone carnosos, clásico, lo va a recuperar de su propio estilo y se lo va a colocar. Miren la cantidad de stands que van a ver en este momento. Ahora voy a hacer rostros de monstruos. Y se darán cuenta que el patrón que sigue es siempre utilizar la mascarilla de Cell. Sin embargo, como son monstruos y ya lo vieron en el video de cómo dibujar monstruos introducción, que les dejo el link acá abajo, podrán ver de que su guía justamente fue ese ser de Dragon Ball, y lo va a esparcir en casi todos los rostros de sus personajes. Hay algo interesante, es que los labios y los dientes principalmente se suelen mostrar o simplemente no se muestran, con la finalidad de que generen más terror en el personaje. Los ojos por lo general los deja circulares porque generan más intriga. Miren, vieron otros rostros circulares y esas líneas esas líneas que siempre les dibuja, ¿no?
Este rostro que es con una cabeza bien larga, ya es nuevo, no tiene nada que ver con Cell, pero hoy se los pongo, ¿no? Y miren, acá sigue manteniendo los ojos tipo mascarilla. Incluso las orejas ya son tipo Freezer, ¿no? Entonces acá tenemos 6 rostros de monstruos tipo Stan de Hirohiko. Ahora, vean más Stan de Hirohiko Araki. Son una gran cantidad de ellos. Esto era lo que les mencionaba, chicos, el gesture. El gesture es, miren, lo estoy haciendo lentamente, estoy poniendo líneas fluidas en determinadas posiciones como si fuera un chicle. Porque de esa manera seguía Hirohiko Araki en estas imágenes que estoy mostrando en el lado derecho para hacer sus personajes antes de darle su forma final. Son líneas así al azar, pero bien pensadas, ¿no? Luego de hacer el gesture, comienza a completar con esos cilindros para cada uno de sus personajes y hacerlos más sólidos. Pero siempre el boceto tuvo como guía al gesture, para hacer al personaje mucho más fluido y más creíble, no tan estático, en una posición dinámica. Miren cómo es el gesture ahí, y luego fui completando, ¿no? En una clásica pose en la que el personaje tapa su rostro, en este caso, si mal no recuerdo, era el personaje Shizar Seppi. Ahora, la vestimenta, chicos, la vestimenta, ¿ya? La vestimenta. Como les mencionaba hace un rato, podrá existir una ropa normal, pero él le pone detalles. Como por ejemplo, voy a hacer una ropa clásica estudiantil que debería ser sin tantos dobleces, sin tantos pliegues, pero él va a exagerar los pliegues. Y esa exageración de los pliegues de las ropas abultadas va a ser característico del diseño de sus ropas. Al inicio no tenía él, ya tenía bastantes ideas de cómo diseñar ropa, pero conforme ha ido pasando los años, este pues le ha puesto mucho más detalles, y como les digo, seguía mucho de revistas de moda, específicamente de revistas europeas. Entonces esa es la recomendación que les brinda Hirohiko Araki. Si vas a crear ropa, no solamente traigas todo lo que esté en tu mente, sino comienza a documentarte, a ver revistas de moda y comenzar a fusionar todo lo que ves. En realidad no creas nada, entonces lo que tienes que tener es un gran bagaje de contenido visual, de diseños de ropa, y comenzarlos a sumar. Miren por ejemplo acá, miren esas ropas extravagantes y extrañas. Wow, impresionante. Exquisito, chicos, exquisito. Entonces ahora voy a fusionar el gesture, la vestimenta y la pose. La suma de esos tres, señores, va a dar las características clásicas de un personaje de Hirohiko Araki en su manga de JoJo's Bizarre Adventure. Si es que quieres adoptar su estilo, ya sabes, gesture para las posiciones, la vestimenta extravagante sacadas de revistas europeas, y en realidad las poses, ¿no? Las poses extrañas. Que quien te las da, el gesture finalmente. Entonces miren, por ejemplo, ahí estoy haciendo un gesture acerca de un movimiento fluido. Y luego voy a comenzar a completar ya de frente la ropa. Cuando ya tienes un nivel mucho más amplio, ya no tienes que complementar los cilindros, simplemente dibujas la ropa de frente. Pero como le digo, todo esto son niveles, ¿no? Niveles. Y Hirohiko Araki cuando dibuja, ya ni siquiera dibuja el gesture lo tiene ya en su mente y de frente hace el personaje. Entonces ahí tenemos los pliegues exagerados, ¿no? De sus personajes y sus poses extrañas y extravagantes. Jamás van a encontrar un personaje de Hirohiko parado sin hacer nada. One, two, three, come on.
Ahora, algo importante, chicos, la perspectiva. Pero la perspectiva aplicada a sus personajes. ¿Vieron? He dibujado un cilindro y un cilindro en perspectiva. Ahora voy a dibujar a una persona corriendo, pero corriendo en perspectiva. Es como si yo hubiera puesto la cámara en la parte inferior y esté primero enfocando el pie de la persona que está corriendo y luego todo lo demás. Haciendo de que la posición de la cámara genere el movimiento del personaje corriendo desde otro punto de vista. Haciendo de que estos planos que él maneja sean clásicos en sus historietas. Por ejemplo, acá va a aplicar tres puntos de fuga para dibujar un personaje. Entonces, si quisieran muchos más datos de cómo manejar la perspectiva y los puntos de fuga, les dejo un link acá en la descripción de cómo utilizar la perspectiva cónica, que la utiliza mucho Hirohiko Araki. Entonces, hay una clásica viñeta, incluso utilizada en muchos memes, en el que utilizan esas perspectivas y esos puntos de fuga para enfrentar a dos personajes, que es Dio y Jotaro Kuyo, en la parte 3 del manga Yoyos. Y es esta, ¿no? Hay utilizado perspectiva y planos, ¿no? En la cual la cámara está enfocando desde la parte de abajo. Y así vamos a encontrar una gran cantidad de ejemplos de uso de la perspectiva en la presentación de sus personajes mientras caminan o corren. Y acá, por ejemplo, les voy a mostrar ejemplos. Miren dónde está colocada la cámara. Las piernas se ven desde abajo, son gigantes. Acá la cámara se ha colocado en la parte inferior y se ve todo lo de arriba. Acá el plano que van a mostrar es, miren, está corriendo y lo que se enfoca primero es el pie. Es alucinante. Algo importante, chicos, es cómo maneja las viñetas. Si bien las viñetas son todas cuadradas, él las cambia, algunas por circulares. Y eso es impresionante porque le da una especie de frescor al lector, de ya no encontrar esas viñetas totalmente cuadradas una debajo de otra. Acá las dibuja medias romboidales o trapezoidales, que le da más dinamismo a los personajes. Otra forma también de realizar viñetas y que he llegado a captar en sus más de 9 tomos que me he tenido que ver cada una de las páginas, es que hace viñetas medias extrañas como si fueran una flecha o circulares a la vez, ¿no? Bien las pudo haber hecho con líneas rectas, sin embargo, como él es extraño, siempre va contra la regla. A veces dibuja viñetas no utilizando regla, de frente así a mano alzada, simplemente para dar un enfoque tétrico a lo que quiere contar. Otro tipo de viñeta es cuando dibuja una viñeta detrás del personaje. Es decir, no dibuja toda la hoja, el campo que está detrás, sino solamente detrás de esta dibuja una viñeta que representa el campo. De ahí, él suele utilizar muchas viñetas circulares, que es muy poco lo he visto en diversos mangas, pero sí lo he visto en algunos cómics, pero en cómics de 2000, y acá hablamos de cómics del año 90. Vemos una viñeta circular. Entonces, eso es poco ortodoxo en la mayoría de mangas. Incluso vamos a encontrar viñetas donde encontramos más viñetas circulares, 3 o 4 o hasta 5 incluso. Acá tenemos otra viñeta circular, pero una viñeta en L, simplemente para presentar el perfil de una persona y su puño a la vez. Es raro ver este tipo de viñetas. Sus viñetas, en conclusión, son extravagantes. Entonces, existen un sinfín de posibilidades en realizar viñetas, señores. Ahora los fondos. Los fondos clásicos de Hirohiko Araki son fondos minimalistas. Es decir, no procura hacer muchos detalles, pero en aquellos objetos que ponga, sí se los va a colocar. Es decir, puede hacer un campo como el que estoy realizando, utilizando un punto de fuga, en el cual va a dibujar unos árboles secos, va a dibujar pasto, pero no le va a poner muchos detalles, simplemente le va a poner lo suficiente para que se entienda de que ahí hay un fondo, ¿no? Y vean, esos fondos minimalistas de alguna manera transmiten emoción en el lector al momento de enterarse qué es lo que está sucediendo. Todos sus fondos siempre los dibuja, es raro que utilice una foto de referencia como fotocopiado, que lo utilizan en otros mangas, ¿no? Él dibuja los fondos, son fondos simples pero efectistas.
Acá, por ejemplo, está dibujando el desierto, que es muy utilizado en la parte 3. En la parte 3 de Yoyos, cuando se van a Egipto. Y pues simplemente lo que hace es pequeñas líneas, pero con un sombreado hacia un lado. Le pone ahí ciertas cantidades de pasto y simplemente ya tiene un fondo terminado. Ahora, algo importante son las nubes, que las nubes siempre son muy esponjosas, muy grandes, y lo vamos a ver en la siguiente viñeta de diseño de fondos, ¿no? Estos fondos obviamente son extraídos de sus mangas, de algunas partes de su manga, y cada una de sus partes de su manga siempre se caracteriza por un tipo de contexto. Por ejemplo, en la parte 3 todo es desierto, en la parte 2 es ciudades, en la parte 7, por ejemplo, son los cañones que se encuentran en Estados Unidos, como el viejo este que estamos dibujando allí. Pero algo característico también es el dibujo de los cactus y el dibujo de los caballos, que lo vamos a ver en grandes cantidades en esa saga. Dibujar piedras, dibujar rocas es importante para él, porque lo va a utilizar consecutivamente en cada una de sus páginas. Además, hay algo muy importante, aparte de los cactus, es que muchas veces dibuja las nubes negras, que hace un contraste con el cielo, que es muy iluminado. No quiere decir que las nubes negras estén de noche, sino que el cielo está muy iluminado, tanto así que las nubes se ven negras, ¿no? Entonces esta es la parte 7, ¿no? La parte 7 que se realiza en los cañones en Estados Unidos prácticamente. Ahora. Esta es la parte que más me gusta estudiar, que siempre son los recursos que utiliza el autor, que son muy propios de ellos mismos para generar determinados efectos. Por ejemplo, acá va a ser un efecto en el cual el poder se distribuye en el agua. Como vieron, primero hice un degradé de gris hasta negro, y luego con un lapicero blanco, existe el lapicero blanco, en los lugares de ingeniería los venden, en las tiendas de ahí, y luego el personaje está metido en el agua y comienza a botar un aura alrededor del agua, ¿no? Y luego le coloca estrellitas dibujándole con un pincel delgado, y ahí tenemos las estrellitas. Ahora, por ejemplo, el efecto fuego siempre hace, por ejemplo, un puño con fuego. Dibuja el puño, pone gris todo, gris oscuro, y luego le comienza a pintar con blanco, y ahí tenemos el fuego. Ahora, el fuego solo, sin ningún fondo, le hace la silueta, y adentro le comienza a colocar los grises. El agua, cuando alguien está sumergido, todo lo de atrás está distorsionado, como ven, todo lo pinta de gris, y de ahí con blanco comienza a hacer las burbujas, ¿no? Entonces, una persona sumergida. Cuando dibuja las balas se desplazan a grandes velocidades, y pues las dibuja de esa manera. Ahora, lo que estamos presenciando es que cuando una persona muere, fallece en el manga de los yoyos, esta suele dibujarlo como si fuera mitad hombre, mitad nube, mitad animal, mitad nube. Esta es la clásica muerte de Abdul e Iggy, y los dibuja de esa manera, con líneas simples, pero como si fuera una nube a la vez, que están señaladas en esa flechita. Algo importante también es cómo dibuja las estrellas. Las estoy pintando de negro, pero en realidad es de blanco en un fondo oscuro. Entonces, una de sus estrellas clásicas es así, como si tuviera una X con brillo en el centro, pero en las puntas de las líneas más grandes, romboidales. Luego dibuja las clásicas estrellas. Y respecto a las viñetas las puede dibujar así, como acabo de hacerlas, o de esta manera, o de esta tercera manera. Digo, los globos de lectura, ¿no? Que están ahí. Este tipo de globos de lectura lo suele utilizar mucho en sus historietas. O como la que acabo de mencionar, en esa donde dice... chicos, y ahora se vienen mucho más videos, mucho más interesantes, y quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Ahora vamos a empezar con la parte de la cinética, del movimiento, de la capacidad que tiene para uno de sus personajes para poder pelear. Y por ejemplo, acá voy a mostrar un personaje en el cual va a mover su mano rápidamente. Entonces, voy a dibujar varias manos a la vez,
porque si lo estamos viendo a la vez, vamos a ver la mano en diversas posiciones debido a la velocidad que están manejando. Sin embargo, las líneas no van a ser fijas, las líneas van a ser consecutivas unas arriba de otras. Sin embargo, para darle mucho más fuerza a eso, siempre hay que ponerle onomatopeyas y por lo tanto buscar un punto de fuga que estoy utilizando ahí, y desde ahí comenzar a hacer trazos consecutivos para hacer las líneas de acción y nos den la idea de velocidad. Entonces, como ven ahí, esas líneas cinéticas que están en la parte posterior nos dan la idea de velocidad. Si quieres aprender a dibujar escenas de acción, les dejo el link en la parte inferior de la descripción para que puedan observarlo. Ahora giro la hoja y comienzo a hacer líneas paralelas a esas líneas cinéticas, pero en el dibujo de la mano. Y ahí lo tenemos, un movimiento rápido. Esta es la parte que me gusta mucho más. Planteo la imagen de una persona que está con un vaso y dados. Comienza a mover el vaso, a agitar el vaso a grandes velocidades y tirar los dados. Para eso voy a dibujar el brazo derecho del personaje hacia determinada dirección. Estoy dibujando las líneas cinéticas y por lo tanto el brazo del personaje lo tengo que dibujar varias veces. En este caso he dibujado el brazo del personaje 6 veces en total. Pinto al personaje que está en la parte posterior y en cada uno de los brazos obviamente va a estar el vaso repetido consecutivamente. Luego de dibujar cada uno de los vasos, tengo que pasar a dibujar cada uno de los dedos que agarra el vaso, porque se están moviendo a una velocidad alucinante. Después de completar ello, comienzo a darle detalles al vaso en sí y a completar cada uno de las partes del brazo de cada una de esas manos. Les pongo algunas onomatopeyas, pero además, para que la idea de velocidad se acentúe, voy a dibujar líneas cinéticas en la parte posterior de manera horizontal y paralelas, haciendo de que la fuerza de la velocidad que tenga el lector lo pueda ver mucho más. Entonces, las líneas cinéticas del movimiento del brazo van en una dirección y las líneas posteriores hacia otra dirección. Entonces ahí tenemos movimientos cinéticos en cada uno de los personajes. Entonces así vamos, señores. No quiero agradecer a cada una de las personas que me agradeció en este video de los 1000 suscriptores. Y vamos a empezar con las batallas. Lo primero que hago es plantear a dos personajes, uno que le está disparando al otro y el otro lo trata de esquivar con una espada. No, eso es lo que he hecho primero. Pero miren, puedo dibujar a una persona disparando parada, pero mejor en otra posición, porque puede estar saltando. Pero el hecho de saltar y disparar lo puedo enfocar desde otra dirección, desde la parte de arriba. Muevo la cámara, ¿no? Y cuando la bala sale, rompe el aire. Sin embargo, cuando alguien dispara, la bala va en una dirección, pero la fuerza de la bala de la pistola te empuja hacia otra dirección. Entonces, al empujarse hacia otra dirección, tú tienes que dibujar esas líneas cinéticas. Si el personaje tuviera una espada, le puede tirar un espadazo de un lado hacia otro, haciendo un movimiento de líneas cinéticas. Planteando eso, pues, he dibujado una persona disparando a otro, pero teniendo en cuenta la perspectiva. Ahora voy a hacer las líneas cinéticas que me indican de que el personaje que dispara ha sido empujado hacia atrás, porque quizás él haya saltado, pero también la fuerza de la pistola del balazo lo ha empujado. Los verdes son los stand de los personajes, y ahora lo primero que hago es dibujar las onomatopeyas, porque siempre va a haber sonidos en el movimiento. Ahí está la bala, ha roto el aire, la ruptura del aire lo dibujo como círculos concéntricos. La espada del personaje que va en una dirección, que ha sido lanzada hacia una dirección, y por lo tanto las líneas cinéticas empiezan desde un lado hacia otro. Por eso que he dibujado las líneas cinéticas posteriores. Luego comienzo a hacer los detalles en cada uno de los personajes como parte final de toda la estructura del dibujo en sí, aplicando pues todo lo que hemos venido hablando sobre el diseño del cuerpo de los personajes de Hirohiko Araki. Entonces, como está en movimiento, hay líneas que tenemos que dibujarlo, no como líneas, sino como líneas pequeñas consecutivas. Eso me da la idea de velocidad. Ahora estoy dibujando la mano de la persona
que obviamente tendría una pistola o simplemente algo que dispare como si fuera una bala, que en este caso es un personaje protagonista de Yo-Yo de la parte 8. Los flecos de la ropa así bien doblados, con algunas características de estrella sobre esto, y ahora sí comienzo a hacer las líneas cinéticas más fuertes, colocar los detalles y las sombras. Ahora voy a dibujar a un monstruo que vendría a ser los stands, en este caso de este personaje de Yoyos. Le pongo sus respectivas sombras y pues ahí lo tenemos, ¿no? Obviamente que va a haber sangre esparcida por todo lado. Aquí está el otro stand del otro personaje, que es una especie de indio clásico, siempre mostrando los dientes y los ojos circulares. Ahora le pongo un efecto gris en aquellas zonas muertas, por decirlo así, con la finalidad de que las líneas cinéticas y los personajes traten de realzar la imagen de ellos mismos. Y pues una sombra en la parte inferior, y aquí lo tenemos prácticamente ya culminado. Le aplico un poco de blanco, porque siempre hay chispas blancas para que se vea más cinético. Y bueno, acá tenemos más ejemplos de batallas y de movimientos cinéticos en los brazos de los personajes. Entonces aquí tenemos al gran Hirohiko Araki en acción, pintando. Y como vemos, en la parte del fondo utiliza spray. Spray para pintar los fondos, pero todos los personajes lo ha ido pintando con pincel, simplemente para obtener este tipo de imágenes, señores, que están viendo en pantalla. Los colores que utilizan llaman mucho la atención a la vista, ¿no? Son esos colores verdes fosforescentes, amarillos fuertes, intensos. Entonces son clásicos de las pinturas que suele utilizar Hirohiko Araki. Entonces, ¿cuál es la paleta clásica de Hirohiko Araki para realizar sus pinturas? El rosado fosforescente, que es diferente a un rosado pastel. El verde fosforescente, que no lo tengo acá. Ese anaranjado fosforescente. El azul eléctrico. El morado intenso. Prácticamente su arco iris de colores es el que voy a dibujar aquí, voy a pintar aquí, ¿no? Ese amarillo no es un amarillo clásico, es un amarillo con un poquito de rojo. El verde que está ahí, en realidad es un verde fosforescente, solo que no se ve bien por mi cámara. Y esos colores son los que suele utilizar para la mayoría de sus pinturas. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es hacer un dibujo de Yotaro Kuyo con su hija Yolin Kuyo sobre este, ya aplicando su estilo de los años 2000, y luego voy a darle color. Entonces, si tienes alguna pregunta o alguna recomendación de qué dibujante quisieras que haga un video similar, puedes dejar tu pregunta aquí abajo en la descripción. Y si tienes otras ideas para videos o alguna consulta, o quieras mostrarme tus dibujos, también déjame tu comentario en la descripción, que antes de dos o un día te voy a contestar y te voy a dar una respuesta. Muy pronto lanzaré el Instagram del canal para que podamos tener una comunicación más cercana, y posiblemente, como ya llegamos a los 1000, se me active la pestaña de comunidad para poner encuestas. Ahora sí, vamos a aplicar el color. Para eso voy a pintar un arco iris que va desde la parte inferior hacia la parte superior, utilizando esa paleta de colores clásica de Hirohiko Araki. Miren los pinceles que utilizo, no todos son los mismos pinceles. Si les gustaría que haga un tutorial de cómo pintar con pinturas aguadas, déjenmelo aquí en la descripción. Ahora, después de este inicio, vamos a ir a full velocidad para terminar el dibujo y este largo video que tiene de duración casi una hora.
Agradezco a todos los que llegaron a este punto del video para poder presenciar todo el desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Dale like, suscríbete para más videos y hasta pronto. Muchas gracias.